me pueden comunicar o hacer señales si reciben bien el audio, por favor. ¿Se escucha perfectamente allí o no se escucha? Bueno, dando continuidad a al ciclo de capacitaciones realizado por la Secretaría de la Función Pública, el día de hoy, en este momento, vamos a desarrollar el diplomado de Tecnicatura en Gestión Administrativa con énfasis en Función Pública. El día de hoy estaremos desarrollando la unidad 3 que tiene relación a la ética pública. El día de hoy contamos con un invitado muy especial, el cual va a empezar a dar un relatorio de lo relacionado a la ética pública. Y para presentarles, él es el abogado César Alarcón, egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente está realizando el doctorado en Derecho, con vasta experiencia en el ámbito público y privado como asesor y como asistente legal. Se ha desempeñado como consultor jurídico en la Organización Panamericana de la Salud, consultor externo del Mecanismo de Coordinación País. También ha participado de diferentes comisiones, tanto de evaluación de desempeño de la Secretaría de la Función Pública, Comité de Buen Gobierno, Comité de Ética, parte de la Comisión Permanente de Investigación, coordinador del Comité de Rendición de Cuentas. También perteneció a la Comisión Especial de la Secretaría de la Función Pública, que tuvo a su cargo la presentación y elaboración del anteproyecto de ley del Servicio Civil, el anteproyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Gestión del Servicio Civil y crea la Dirección Nacional del Servicio Civil como órgano rector. Actualmente está cumpliendo o está desempeñando el cargo de director de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor César Alarcón. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, queridos compañeros. Así como dijo el doctor Juan de Ramírez, me estoy desempeñando como director de Transparencia y Anticorrupción en la Secretaría de la Función Pública desde febrero del año 2019. Y me toca ahora dar la clase de ética pública y vamos a ir hablando sobre la ética pública y otras cuestiones como conflicto de interés, nepotismo. Voy a hacer la presentación. Bueno, primeramente yo le quiero hablar de la ética en general. ¿Qué significa ética? Ética proviene de la palabra griega ethos, que significa carácter o sistema de costumbres, ¿verdad? Tiene una equivalencia etimológica con la moral. Pero la ética es una disciplina filosófica que se encarga de reflexionar sobre el sentido del dictado de las normas morales. ¿Qué son normas morales? Son las normas específicas que rigen la conducta de los miembros de un grupo o de una sociedad. ¿Y qué es la moral? La moral es el sistema de valores inherente a una comunidad. ¿Qué es la ética pública? La ética pública es la que señala los principios y valores deseables con que debe contar una persona que está ejerciendo una función pública. Por ejemplo, los valores como la honradez, la responsabilidad, la transparencia, la vocación de servicio, la probidad, la eficacia. Muy bien, ¿cuál es el fundamento ético en la función pública o el fundamento de la ética en la función pública? La ausencia de ética en la función pública se puede traducir en lo que generalmente en la corrupción de los funcionarios públicos. Y ello hace que se deslegitime el sistema político. La erradicación de la corrupción tiene que darse desde diversos ángulos. Y uno de ellos es por medio de la promoción de los valores sociales que fundamentan y orientan la acción pública. Además, hay que darle participación a la sociedad civil también. Entonces aquí tenemos dos cuestiones. Una que es la capacitación en los valores y en la ética y la otra es la participación ciudadana. Interés de la
personal versus interés de la entidad. Debemos tener en cuenta que en nuestra Constitución Nacional, que es la ley suprema de la nación, establece como principio que el interés general debe primar siempre sobre el interés particular. ¿Qué ocurre en estos casos? Cuando existe un interés de personal con la entidad o un interés personal versus un interés de la entidad, existe lo que se llama conflicto de interés. ¿Qué significa el conflicto de interés? Se da cuando los intereses personales, familiares o de negocios del funcionario público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. Existe también conflicto de interés cuando los funcionarios públicos hacen uso indebido de su posición, anteponiendo cuestiones personales, económicas o institucionales, a tal modo de favorecer a unos y excluir a otros, violando el principio de igualdad de condiciones. El artículo 24 del decreto número 10.143 del 2012, que creó el Código de Ética del Poder Ejecutivo, establece que los sujetos obligados no utilizarán sus prerrogativas ni invocarán su calidad de autoridad o servidor público para favorecer indebidamente intereses personales o económicos propios o de su familia. No intervendrán en ninguna operación, ni ocuparán ningún cargo o función, ni tendrán intereses económicos, comerciales o semejantes que sea incompatible con su cargo, funciones u obligaciones o con el ejercicio de estas. Ejemplo de conflicto de interés, el ejemplo que creo que es bastante fácil de entender. Por ejemplo, el señor M, ¿verdad?, director general y ahora miembro del comité de selección en un concurso en su institución, acaba de enterarse que su sobrina política, la señorita A, está postulando por un empleo en dicha institución y ella necesita el trabajo. El señor M debería apartarse del comité para evitar que exista conflicto de intereses. Si no se aparta, sí podría existir conflicto de intereses. Ahora pasamos a la gestión ética y su importancia en la función pública. Las consideraciones éticas, como los principios y los valores en la función pública, tienen una importancia muy relevante, ya que el oficio público supone una forma de, o una tarea, ¿verdad?, de servicio a los demás, a la ciudadanía en general. La ética pública, en una primera aproximación, estudia el comportamiento de los funcionarios públicos en orden a la finalidad del servicio público que le es inherente, o en orden al servicio que está cumpliendo, el servicio público. Los principios de la ética pública deben ser positivos y capaces de atraer al servicio público a personas con vocación para gestionar lo colectivo. Los procesos selectivos, o sea, los concursos para el ingreso a la función pública deben estar siempre anclados en el principio de mérito y de capacidad de la persona que postula y que finalmente accede al cargo público. Se debe proporcionar formación continuada a los funcionarios públicos. Se refiere a las capacitaciones. No solamente es una obligación o un derecho, sino que es también una obligación, ya que el trabajo al servicio del sector público debe realizarse con perfección. La actitud de servicio y de interés hacia lo colectivo debe ser el elemento más importante de esta cultura administrativa. El comportamiento ético debe llevar al funcionario público a la búsqueda de las fórmulas más eficientes y económicas para llevar a cabo su tarea. La actuación pública debe estar guiada por los principios de igualdad y no discriminación, que son principios establecidos en nuestra Constitución Nacional. El funcionario público debe actuar siempre como servidor público y no debe transmitir información privilegiada o confidencial. Ahora vamos a hablar del Código de Ética del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, que fue promulgado por medio del decreto número 10.143 en el año 2012. ¿Cuál es el objeto de este Código de Ética? Poner en vigencia un sistema de gestión ética en el ámbito del Poder Ejecutivo. Establecer valores y normas que deben regir y orientar la conducta de las autoridades designadas en puestos de conducción política, que son las máximas autoridades, y aquellas que están en los cargos de confianza. Y en general de los servidores públicos que ejercen alguna función pública. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? El ámbito de aplicación es para el Poder Ejecutivo en general.
Y todo lo que depende del Poder Ejecutivo, todos los organismos y entidades del Estado. ¿Cuáles son los principios rectores de este código de ética? La honradez, la legalidad, la buena fe, la responsabilidad, la dignidad, el decoro, la primacía del interés general sobre el interés particular, la eficiencia, la eficacia y la transparencia. Ahora vamos a pasar a otro punto que es la ley de nepotismo. Voy a explicar un poco qué significa nepotismo, quiénes son los que están en las autoridades que están dentro de la ley y también la sanción que tienen. La ley de nepotismo fue promulgada por medio de la ley número 5295, ¿verdad?, que prohíbe el nepotismo en la función pública. ¿Cuál es el significado del nepotismo? Y según el diccionario, es la de medida de preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos. Para la transparencia internacional, se trata de una forma de favoritismo basada en relaciones familiares o conexiones, donde alguien en una posición oficial explota su poder o su autoridad, ¿verdad?, para proporcionar un trabajo a favor de un miembro de su familia o un amigo. La ley número 5.295 de 2014, que es justamente la ley que prohíbe el nepotismo, entiende por nepotismo cuando una persona facultada para nombrar o contratar en cargo público, entonces ya en mayoría de las máximas autoridades, realiza uno de estos actos a favor de su cónyuge, concubino o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en violación de las normas legales que regulan el acceso a la función pública, ya sea violando, no realizando concursos o de otra manera. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Son varios, pero entre ellos tenemos al presidente, al vicepresidente, a los senadores y diputados, todos son máximas autoridades, parlamentarios del Mercosur, ministro de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, los ministros y ministros secretarios ejecutivos del Poder Ejecutivo, miembro del Consejo de la Magistratura, miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, el fiscal general del Estado, jueces y agentes fiscales, el contralor general de la República, el procurador general, el escribano mayor de gobierno, el defensor del pueblo, el defensor general, los rectores y vicerrectores, los decanos y vicedecanos de las universidades nacionales, los presidentes y directores de los entes autárquicos y descentralizados, los gobernadores e intendentes, inclusive los concejales departamentales y municipales, directores de entidades binacionales, directores de las distintas reparticiones del Estado, presidente y director de la sociedad anónima, en donde el Estado posea en participación acciones mayoritarias, organizaciones no gubernamentales que reciben aporte del Estado a través del presupuesto general de la Nación. ¿Cuál es la excepción? La excepción que establece esta ley es que esos nombramientos, contrataciones o propuestas se efectúan en cumplimiento de las normas legales que regulan el acceso a la función pública. No es nepotismo si se hace cumpliendo las normas legales que regulan el acceso. ¿Cuál es la sanción? Y el que realiza el nombramiento o contratación, en este caso la máxima autoridad, ¿verdad?, la sanción sería una inhabilitación en el ejercicio de la función pública de hasta 5 años y nulidad del acto jurídico. El beneficiado con el nombramiento o contratación, que sería el contratado o el nombrado, tiene la misma sanción prevista para el que realiza el nombramiento. Además, ambos serán solidariamente responsables de la devolución de los salarios cobrados indebidamente. Bueno, ahora pasamos a otro punto, que es un tratado internacional, ¿verdad?, firmado por nuestra República, que es la Convención Interamericana contra la Corrupción. Fue aprobado por ley 977 en el año 1996. Que aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción. ¿Cuál es el propósito de esta convención que fue adoptada por ley por nuestro país? Promover y fortalecer el desarrollo por cada uno de los Estados partes de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
Lo importante es que en la prevención es el primer paso y un paso muy importante. La prevención, ¿cómo se consigue? Con la capacitación de los funcionarios y con el acceso o la participación ciudadana, por medio del acceso a la información pública, por medio de la rendición de cuentas, que son formas de hacer saber a la ciudadanía de cómo se está manejando, ¿verdad?, las cuestiones públicas. ¿Cuáles son las medidas, ¿verdad?, dentro del sistema destinado a mantener y a crear y mantener y fortalecer? Las medidas son las siguientes. Estas están establecidas en la convención que luego se hizo ley. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. ¿Cuáles son esas normas de conducta? Los reglamentos internos, los códigos de ética, los códigos de buen gobierno, que deben estar establecidos. Cada institución o organismo del Estado debe contar con un código de ética, con un reglamento interno, con un código de buen gobierno. Otro sería mecanismo para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta. Por ejemplo, un código de ética que establezca un comité ético, que se encargue del control y de la sanción o de la recomendación. También un comité de buen gobierno, investigaciones, sanciones dispuestas en los reglamentos internos. Instrucción al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades. Esto es la capacitación constante que debe haber, ¿verdad? No solamente es un derecho, sino una obligación del funcionario público capacitarse constantemente para poder cumplir mejor con eficiencia y eficacia su trabajo. Sistema para la declaración de los ingresos activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los órganos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando correspondan. Lo que tenemos es la declaración jurada. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, la equidad y la eficiencia de tales sistemas. Acá entran los concursos públicos de oposición, las licitaciones y contrataciones públicas transparentes. Sistema adecuado para la recaudación y el control de los ingresos del Estado que impidan la corrupción. Aquí entra el control que realiza el Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Sistema para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad de conformidad con su constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno. Como ejemplo doy, que a mí me toca recibir denuncias muchas veces, ¿verdad? Están las denuncias anónimas que se realizan a través del sistema de la página de la SENAC, la Secretaría Nacional Anticorrupción. Se pueden hacer denuncias anónimas. La SENAC es la que se encarga de distribuir las denuncias de acuerdo a la institución que le toca. Yo he recibido muchas denuncias. ¿Y cuál es la ventaja que tiene el que denuncia? Que puede hacer un seguimiento del movimiento de su expediente sin que se sepa quién fue el que denunció. También existe la denuncia con reserva de identidad, que eso se puede hacer también. ¿Cuáles son los actos de corrupción que están establecidos en la convención? El requerimiento o la aceptación directa o indirectamente, ¿verdad?, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, ¿verdad?, a cambio de que realice o deje de hacer cualquier acto en el ejercicio de sus funciones. También un acto de corrupción, el ofrecimiento o el otorgamiento, porque la corrupción no está solo el funcionario público, sino que está el que le ofrece también, que puede ser una persona privada, una empresa, lo que sea. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto o omisión en el ejercicio de sus funciones con el fin de obtener ilícitamente beneficio para sí mismo o para un tercero. El aprovechamiento doloso o con intención y la ocultación de bienes provenientes de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. Y la participación como autor, coautor, instigador, cómplice o encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. Y la presente convención también es aplicable de mutuo acuerdo entre dos o más estados partes, ¿verdad?, en relación con cualquier otro acto de corrupción que no esté contemplado en esta convención. Si hay acuerdo de partes de estado, entonces también pueden
establecerse nuevos actos de corrupción. Y hasta ahí es mi presentación. Muchas gracias por la atención. Le cedo la palabra, doctor. Sí, muy buenas tardes nuevamente otra vez. Me gustaría cerciorarme si me están escuchando nítidamente. No tenemos problema de señal, por favor, si me hacen alguna señal. Ya. Bueno. Dando continuidad a la charla del día de hoy, a la unidad que nos corresponde, que es la unidad o el módulo 3, específicamente de ética pública. Si bien el doctor César Alarcón ha hecho mención a lo que es la ética, entre la ética pública, unas nociones básicas, y también nos dio o nos citó algunas normativas que tengan relación ya sea a todo lo relacionado a la conducta de todo funcionario público dentro del ámbito de sus funciones en cada organismo y entidad del Estado. Es así que voy a pasar también a mencionar algunas otras normativas y también focalizando un poquitito más lo relacionado a lo que es la ética. ¿Qué es la ética para nosotros? Si bien el doctor César Alarcón nos dio claramente lo que es una ética, qué es la ética, debemos decir de que en grandes rasgos podemos decir de que es una disciplina filosófica que se ocupa del estudio y regulación y orientación de la conducta humana. También podemos decir que el propósito de esta disciplina es determinar y justificar racionalmente las normas, costumbres, principios y valores que deben regular la conducta en busca de la justicia y el uso responsable de la libertad. Todo esto a fin de qué, para qué se estudia o para qué se precisa de la ética. Justamente necesitamos de esta disciplina para poder determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo permitido y qué no es permitido. Es decir, de que a través de esta ciencia, como anteriormente se dijo, nos regula o nos encamina nuestro régimen de funciones dentro del sector público, a los efectos de determinar y realizar nuestras funciones acorde a la conducta que debemos de tener. Si bien tenemos por consabido que es la ética, entonces sabemos de que regula nuestro actuar dentro de una sociedad o dentro de un grupo de personas a los efectos de ser aceptados en dicho grupo. Ahora entonces lo que es nuestra materia es la ética pública, entonces tenemos que determinar qué es la ética pública. En otros ámbitos podemos decir qué es la ética en la función pública, lo cual podemos decir de que cuando se habla de ética pública nos referimos sencillamente a la ética aplicada y puesta en práctica en el ámbito público. La ética aplicada en los servidores públicos implica la plena conciencia en sus actitudes, la cual se traduce en actos concretos orientados hacia el interés de la ciudadanía,
implica lograr una ética de la responsabilidad. Así lo establece Max Weber. También podemos decir de que la ética señala valores y principios deseables que deben ser aplicados en la conducta del hombre, específicamente en la conducta de todo funcionario público en sus funciones en la función pública. En la misma se agrupa principios y valores orientados al espíritu de servicio público. Son los actos humanos en tanto que son realizados tanto por los gobernantes como por los funcionarios públicos en el cumplimiento del deber. Es así que tenemos dentro de la administración pública o en la función pública necesariamente decimos de que no basta solo con tener conocimientos técnicos, es decir, que no basta solamente tener la pericia, tener las actitudes o tener los conocimientos vastos para realizar las funciones al cual hemos sido nombrados al respecto. Más bien también es necesario con esos conocimientos técnicos tener componentes éticos. Y todo gracias a través de estos, tanto de los conocimientos técnicos y de los componentes éticos, ¿qué es lo que se busca? Se busca las buenas prácticas, se busca que se cumplan con los valores. En resumen, podemos decir de que la ética pública tiene como función básica y fundamental alinear actitudinalmente a los funcionarios públicos con los postulados constitucionales, legales y reglamentarios acerca de cómo deben ser desempeñadas las funciones o la función pública que le corresponde. ¿Cuál es la naturaleza o la finalidad de la función pública? Como bien sabemos que el servicio público está orientado a satisfacer las necesidades de la ciudadanía para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, tal como lo plantea con claridad el artículo 6 de la Constitución de la República. Asimismo, podemos decir de que también en el artículo 101 y 128 de la Constitución de la República señala que los funcionarios y los empleados públicos están al servicio del país y de que en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general. Asimismo, podemos decir de que realmente la naturaleza del servicio público está dada por su propia definición. Y en esa definición nos encontramos en el diccionario de la lengua española, expresa que es la actividad llevada a cabo por la administración o bajo un cierto control o regulación de esta, por una organización especializada o no y destinada a satisfacer necesidades de la colectividad. De todo lo que hablamos recientemente de la naturaleza o de la función de la ética pública, podemos decir en resumen de lo que se busca es el bien común, es decir, el interés general. ¿Y cómo lo llevamos a cabo? Lo llevamos a cabo por medio del conjunto de actividades que se realizan a través de las instituciones públicas para el cumplimiento de las políticas del gobierno y funciones del Estado. Es ahí que tenemos cuáles son realmente la naturaleza o el fin de la ética dentro de la función pública. En resumen, lo que acá se pregona y se dispone es mantener el interés general sobre el interés particular. Dentro de la gestión pública existen principios en los cuales todo funcionario público debe tener en cuenta. En ese sentido, podemos decir de que toda persona que se encuentre desempeñando un cargo en la función pública, en su condición de personal del Estado, al brindar un servicio, tiene la obligación de actuar conforme a las leyes en un marco de la honestidad, la transparencia e integridad. Asimismo, podemos decir, como anteriormente lo habíamos expresado, que existen reglas y principios generales y elementales aplicables a la actividad administrativa pública que emergen de la Constitución y se infieren del Estado de Derecho y del régimen democrático
cuyo entendimiento es insoslayable para el buen desempeño de las funciones públicas. En ese sentido, podemos traer a colación los siguientes principios: el principio de buena administración, el principio de igualdad, el principio de legalidad, la responsabilidad de las autoridades y de los funcionarios, el interés público, el respeto por los derechos fundamentales de las personas, el principio de probidad administrativa y el principio de transparencia. En ese sentido, al hablar de varios principios relacionados a la gestión administrativa, traemos a colación dos y fundamentales principios, que son el principio de probidad administrativa, el cual establece que las autoridades deben observar una conducta ética y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Asimismo, traemos a colación la responsabilidad de las autoridades y funcionarios públicos. En ese sentido, nos expresa de que el Estado de Derecho exige que cualquier autoridad o funcionario público sea responsable personalmente por las transgresiones cometidas en el desempeño de sus funciones. Esta responsabilidad de autoridad y funcionario perfectamente se ve plasmado en nuestra Constitución Nacional, específicamente en el artículo 106, en la cual se expresa la responsabilidad de las acciones u omisiones que pudieran de realizar todo funcionario público en sus funciones, en sus respectivos cargos. Asimismo, es oportuno traer a colación las disposiciones establecidas en el artículo 57 de la Ley 1626 de la Función Pública en cuanto a las obligaciones que deben de tener todo funcionario público, en la cual en el inciso E se expresa que debe de observar una conducta acorde con la dignidad del cargo. En el inciso G se establece que debe de observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta honesta y leal en el desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el particular. Es así que volvimos a dar un pequeño repaso de lo que significa la ética, de la ética pública, la ética dentro de la administración pública y cuáles son los valores que debe de tener o debe poseer todo funcionario público dentro de la gestión de sus funciones en los cargos respectivos que tuviere. También hablamos de los principios que debe de tenerse en cuenta en todo actuar de todos los funcionarios públicos. También se hizo hincapié en las responsabilidades que deberían o que deben o que tienen todo funcionario público en su actuar. Ahora, a modo de llevar más adelante, también seguidamente traemos a colación otros fundamentos legales preeminentes a la ética de todo funcionario público. En ese sentido, traemos a colación la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la cual esta convención ha sido adoptada en diciembre de 2003 y entró en vigor el 14 de diciembre de 2005 al reunir las 30 ratificaciones requeridas. La República del Paraguay lo tuvo por ley número 2535/2005, en la cual aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. De la misma podemos decir de que profundiza con mayor detalle varias de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y en particular en las medidas preventivas y penales, normas sobre extradición y restitución de activos y otras formas de cooperación. Van a ustedes notar seguidamente de que existen varios artículos o varias finalidades que tienen similitud con lo que ha comentado el doctor César Alarcón con relación a la Convención Interamericana contra la Corrupción. Pero como dijimos anteriormente,
por esta convención se profundiza con mayor detalle varias de ellas. Esta convención aborda el problema como un fenómeno transnacional, vinculado con otras formas de delincuencia y tiene un enfoque amplio y multidisciplinario. Las medidas preventivas incluyen acciones en el sector público, privado y la contribución de la sociedad civil. Es decir, de que esta convención es para el sector público, privado, como también para la sociedad civil. En ese sentido, decimos que la finalidad de dicha convención es adoptar medidas para prevenir y combatir más, con más eficaz y eficientemente la corrupción y el fortalecimiento de las normas existentes. Fomentar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción. Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. También podemos observar su ámbito de aplicación, y en ese sentido, su ámbito de aplicación va encaminado hacia la prevención, hacia la incautación, hacia la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y al embargo preventivo, al decomiso y la restitución del producto de delitos tipificados. Para el sector público, indica que los estados partes deberán adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos y de otros funcionarios públicos no elegidos o mantener y fortalecer los sistemas. ¿Y esto a base de qué? Estos sistemas son a base de estar basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la actitud. También nos indica que deberán de incluir procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción, así como cuando proceda la rotación de esas personas a otros cargos. Asimismo, se indica que se deberá fomentar una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado parte. Asimismo, se promoverán programas de formación y capacitación que les permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones y les proporcionen capacitación especializada y apropiada. También se dispone que los estados partes deberán de tener códigos de conducta para los funcionarios públicos. Esto es con el objeto de combatir la corrupción. De conformidad con los principios jurídicos fundamentales, se deberá promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos. Y todo esto a través de la aplicación de códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas. También se deberá de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se deberá de establecer medidas y sistemas para que los funcionarios públicos hagan declaraciones en relación con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses. Asimismo, se deberá de disponer medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda los códigos o normas establecidos.
también dispone que se deberá de realizar la información pública. Esto con la necesidad de combatir la corrupción por parte de cada Estado y en la misma adoptarán medidas necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones. Todo esto a base de instaurar procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener información sobre la organización, el funcionamiento, entre otras, con el debido respeto a la protección de la intimidad y datos personales. También la simplificación de los procedimientos administrativos cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones. Asimismo, la publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración pública. Un punto muy especial y muy específico se relaciona al soborno de funcionarios públicos, en la cual se establece de que cada Estado parte deberá adoptar medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito cuando se cometan intencionalmente. La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público en forma directa o indirecta de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, se deberá de solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales. En este apartado me gustaría detenerme un poco y tener un realce o tener un énfasis en la definición de funcionario público. Si bien esto está en el artículo 2, lo dejé para la última lámina de la Convención de las Naciones Unidas a los efectos de determinar quién es funcionario público. Porque existe mucha confusión en el sentido de quién es funcionario público. Hay muchas conjeturas que dicen, no, yo no soy funcionario público porque la ley 1626 no me regula mi relación laboral. Por ende, no soy funcionario público. Entonces, por eso quiero dejar esto y quiero darle énfasis a esta definición a los efectos de determinar realmente quiénes son funcionarios públicos. Y en este sentido, la Convención de las Naciones Unidas en el artículo 2, en las definiciones, establece qué se entenderá por funcionario público. Y en ese sentido dispone, funcionario público es toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo. También dispone de que funcionario público es toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste servicio o que preste un servicio público según se defina en el derecho interno del Estado parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado parte. Es decir, si yo hago un pequeño resumen de esto, funcionario, podemos decir que funcionario público es toda aquella persona que recibe un emolumento por parte del Estado. Inclusive, con esta normativa, le da el rango de funcionario público a aquellas personas que están cumpliendo funciones ad honorem. ¿Por qué digo que
le doy énfasis a esto, justamente a los efectos de no equivocarnos, porque existen casos en los cuales personas dicen, no, yo no soy funcionario público porque yo soy docente, no porque yo estoy regido por esta carrera. No, de acuerdo a esta normativa, funcionarios públicos son todas aquellas personas que reciben una remuneración por parte del Estado e incluso que cumpla funciones honoríficas. Para dar mayor énfasis a todo esto, tenemos que traer a colación lo que dice el artículo o lo que expresa el artículo 101 de la Constitución Nacional, en la cual se establece de los funcionarios y de los empleados públicos, en la cual se establece que dice que los funcionarios y los empleados públicos están al servicio del país. Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos. Luego nos dice o nos expresa de que la ley reglamentará las distintas carreras en las cuales dichos funcionarios y empleados presten servicios. Al decir distintas carreras significan que si no está regulado por la ley 1626, está regulado por otra ley, es funcionario público. Si está regulado por la ley 1626, es funcionario público. Si es regulado por la carrera militar, es funcionario público. Si está regulado por la Carta Orgánica Municipal, es funcionario público. Con esto doy mayor énfasis en el sentido a los efectos para tener una mejor comprensión de quién es funcionario público dentro de la organización o dentro de los organismos y entidades del Estado. Ahora tenemos que desarrollar una pequeña parte de la figura del tráfico de influencia. En ese sentido, podemos traer a colación de que el tráfico de influencias es un hecho punible que se configura cuando cualquier persona, sea servidor público, reciba o se haga prometer para sí o para un tercero dinero o cualquier otro beneficio como estímulo o recompensa en un asunto que se encuentre conociendo o haya de conocer, invocando poseer relaciones de importancia o influencias reales o simuladas. Asimismo, podemos decir de que en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, la misma a la figura lo define como la obtención de dinero de otra persona sobre texto carente de realidad de que entregando una remuneración a un juez o a un empleado se podrá obtener de él determinada resolución o actuación. Si la remuneración a dichos funcionarios fuera cierta, el delito no sería el previsto de defraudación, sino el de cohecho. Este delito es llamado también venta de humo y tráfico de influencia. En el lenguaje popular, lo primero y algo más técnico o curial, lo segundo. Esta figura del tráfico de influencia la tenemos impregnada dentro de la ley 2523/2004 que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias, en la cual se establece la tipificación de las figuras de enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencia, el ámbito de aplicación de la norma y las sanciones que correspondan. Y en ese sentido de esta normativa, podemos decir de que en pocas palabras de que el tráfico de influencia es el que reciba o se haga prometer para sí o para un tercero dinero o cualquier otro beneficio como estímulo o recompensa para mediar ante un funcionario público en un asunto que se encuentre conociendo o haya de conocer, invocando poseer relaciones de importancia o influencias reales o simuladas. En ese sentido, la normativa indicada tiene por objeto que la presente ley tiene por objeto tipificar y sancionar el enriquecimiento ilícito en la función pública, el tráfico de influencias. Asimismo, el ámbito de su aplicación es que a toda persona que cumpla una función pública o tenga facultades de uso, custodia, administración,
o explotación de fondos, servicios o bienes públicos, cualquiera sea la denominación del cargo o su forma de elección, nombramiento o contratación que incurra en los hechos punibles tipificados en la presente ley. Es así que podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Quiénes pueden incurrir en la conducta tipificada como tráfico de influencia? Entonces podemos determinar, puede incurrir una persona que ocupe un puesto en la función pública, ya sea como funcionario permanente o como contratado. También podemos decir cualquier otro ciudadano que no sea funcionario o servidor público. Es así también un funcionario que ocupa un cargo electivo. También una persona que tenga facultades de uso, custodia, administración o explotación de fondos, servicios o bienes públicos. Asimismo, ¿por qué el tráfico de influencias configura una práctica ilegal? Como lo habíamos dicho anteriormente, el tráfico de influencias es cuando una persona utiliza su influencia personal, ya sea real o simulada, en el ámbito de las instituciones públicas y busca obtener un provecho indebido de las conexiones o contactos que tiene con determinadas personas, ya sea las que ejercen autoridad o tengan poder de decisión, con el fin de obtener favores o un tratamiento preferencial. Asimismo, podemos decir de que además pudiera haber intercambio de dinero o promesa de ello, que implique mediar ante un funcionario en un asunto de su competencia, invocando una influencia y a través de esa influencia interviene, se inmiscuye e interfiere en la capacidad de decisión de cuestiones que caen en su competencia. Asimismo, podemos decir de que es considerada un hecho punible, por lo que está sujeto a la aplicación de una sanción penal. Dicha sanción consiste en una pena privativa de libertad de hasta 3 años o multa. En casos agravados, la pena prevista puede ser elevada hasta 5 años de pena privativa de libertad. Hasta aquí por mi parte, les doy las gracias por la prestación de este módulo y abrimos el debate a las consultas que pudieran tener. Está abierto las preguntas para las preguntas respectivas. Acá tengo una pregunta que establece nepotismo en elecciones, cargo, confianza, ¿cómo identificar? Si bien, como dijo el doctor César Alarcón, existe la ley de nepotismo en la cual está claramente estipulado y tipificado en qué momento, en qué circunstancias pudieran darse los casos de nepotismo, ¿verdad? Es decir, de que si una máxima autoridad o una autoridad con poder de decisión le nombra a una persona de forma directa o le contrata de forma directa, eso conllevaría al caso de nepotismo. La labor ad honorem en la función pública, esta es una figura que amerita realizar mucho debate y análisis sobre la correspondencia o no dentro de la función pública. Si analizamos la ley 1626, dentro de la ley 1626 no se encuentra estipulada la figura ad honorem. Sí existen en otras figuras jurídicas la figura ad honorem, pero específicamente en la ley 1626 no se encuentra establecida esta figura. Esta figura amerita realizar un análisis minuciosamente sobre la correspondencia de ello, porque como bien sabemos, no se presume la gratuidad del trabajo, el salario es un derecho irrenunciable de todo funcionario público, entonces amerita realizar un análisis al respecto. Contratado por programas con antigüedad no pueden participar en desprecarización. Hay que mirar detenidamente el tipo de contrato que realizó, las cláusulas estipuladas
hay que verificar detenidamente a los efectos de determinar si pueden participar o no. Si son contratos por producto y realmente si las cláusulas están previstas por producto, las mismas no pueden ser participar de un proceso de precarización. Tengo varias consultas, si me esperan por favor voy a tratar de evacuarla en la medida que pueda. Acá me hace la consulta. La consulta va, ¿por qué según la clase anterior, si mal no recuerdo, los contratados no eran considerados como funcionarios públicos? Por eso hice la aclaración de que existen relaciones jurídicas independientemente del tipo de carrera. Si nos vamos por la ley 1626, se da un concepto de quiénes son funcionarios públicos y quiénes son funcionarios contratados. Independientemente a la definición que se da una definición por cuál relación jurídica se va a llevar a cabo. Pero mirando el concepto dado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que a través de la supremacía de las normas establecidas en el artículo 137 de la Constitución, la misma establece que sí, que es funcionario público. Pero hay que tener en cuenta de que no nos confundamos en determinar de que es funcionario público y nos confundamos el régimen jurídico que tiene que regir a esa persona. Es a ese efecto nada más. ¿Qué iniciativa hay por parte de la carrera de la función pública para el plan de carrera? Sí, hay muchas iniciativas en ese sentido. Es dable indicar de que la Secretaría de la Función Pública en años anteriores ha conformado un equipo técnico de funcionarios para que se encarguen de verificar, revisar, analizar y proponer un anteproyecto de la ley de la función pública por parte de la Secretaría de la Función Pública, en la cual está establecido este año, se culminó ese proceso, se culminó ese trabajo y está plasmado un plan de carrera para todos funcionarios públicos dentro de la administración pública. Los que trabajan en las binacionales son funcionarios públicos. Este es un tema muy, muy sui generis que necesariamente para poder contestar esto tenemos que analizar realmente las actas fundacionales, y si nos vamos por la ley 1626, ellos no se rigen por la ley 1626. Lo que sí tenemos que determinar realmente conforme a las actas o a las leyes de creación de ambas binacionales, de determinar cuál es la figura de ellos, si son funcionarios públicos. También hay que determinar también que dentro de la ley 700 está establecido que también podrán ser pasibles de análisis de la situación laboral de los funcionarios de las binacionales en los casos de la doble remuneración. Acá dice, con referencia al tráfico de influencia, si es que no se da efectivo u otro beneficio, si ni se promete nada, si solo se pide como favor, igual es un hecho punible. Hay que analizar detenidamente si puede configurar o no un hecho punible. Pero sí, yo desde acá puedo decir de que sí puede configurar una ética dentro de la función pública, en la cual tiene que el funcionario de determinar a través de su conducta dicha situación. Podemos decir, puede no configurar en un hecho punible, pero tiene que analizar la ética profesional o la ética pública que puede tener el funcionario a los efectos de determinar dicho favor.
Acá se considera soborno recibir algún obsequio o premio una vez finalizado un servicio. Si nos vamos dentro, si analizamos lo que establece la ley 1126, en la cual se establece que ningún funcionario podrá recibir dádivas, en el sentido ya sea antes, durante o después de la realización de su trabajo. ¿En qué casos un funcionario público puede trabajar en dos instituciones públicas? Hablo específicamente a la solicitud de la excepción a la doble remuneración. En ese sentido, es oportuno indicar de que todo lo relacionado a la excepción a la doble remuneración, excepción al concurso y otras cuestiones relacionadas al salario, tendremos un módulo especial para el mismo, por lo que no me quiero adelantar el día de hoy para eso. Y específicamente, si mal no estoy trascordado, creo que ya es la próxima semana. Entonces dejaría esta pregunta para la próxima semana, por favor. La figura de funcionario público trabajando desde casa. Yo creo que hace referencia a la figura del teletrabajo. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta de que la Secretaría de la Función Pública, en el marco de la ley de emergencia, ha emitido una resolución desde el inicio de esta pandemia. En primer lugar, el trabajo denominado trabajo a distancia, y así sucesivamente hasta que se emita la ley de emergencia. Nuevamente la Secretaría de la Función Pública emite la resolución específicamente por el sistema del teletrabajo, en la cual se establece que las autoridades o las instituciones deben de determinar quiénes de los funcionarios pueden realizar funciones o tareas fuera de la institución por medio del uso de las tecnologías. Los concejales municipales entonces no son funcionarios públicos, ya no cobran un salario, más bien es una dieta que se concede los impuestos recaudados. Si analizamos nuevamente otra vez tanto, yo les pido que si pueden analicen lo que es la ley de las Naciones Unidas contra la corrupción y tanto la normativa de todo lo relacionado al tema de transparencia y específicamente en materia de corrupción, la cual da una definición exacta de quiénes son funcionarios y dentro de eso establece también los cargos electivos. Y allí no se hace una diferenciación de qué tipo de salario o de qué tipo de remuneración perciba. Solamente hace relación que reciba una remuneración, es decir, un emolumento por parte del Estado. Y siendo una dieta, siendo el cobro de una dieta, podemos determinar que es una remuneración, puede ser una remuneración. Hay una pregunta que no estoy interpretando, donde dice, ¿dónde la institución le señala actividades por cierre de alguna sucursal? No capto lo que es o no comprendo qué pudiera ser la pregunta en sí. ¿Qué control hay de los comisionamientos? Realmente dentro de los comisionamientos, estos también vamos a estar desarrollando dentro de un modo especial denominado de los derechos de los funcionarios públicos, en donde se hablarán y se van a dictaminar todos los derechos de los funcionarios públicos, en la cual también está esbozado el tema de comisionamiento. Acá me dice, en cuanto a los docentes, dijo que al ser funcionarios públicos se rigen por la ley 1626, como se aplica al estatuto del educador. No, en ese sentido, creo yo, si mal no recuerdo, yo no dije de que los funcionarios docentes se rigen por la ley 1626. Lo que yo dije de que independientemente del tipo de carrera que pueda tener, son funcionarios públicos. Hice una alusión que los funcionarios regidos por la ley 1626 son funcionarios públicos. Los funcionarios docentes que se rigen por la carrera docente son funcionarios públicos. Pero creo yo de que en ningún momento dije que se rigen por la ley 1626. Ellos tienen el estatuto del educador por el cual son regidos y regulados su relación laboral. ¿A partir de cuántos años se considera desprecarización? La norma establece de que para poder
estar o configurar o participar de un proceso de desprecarización, el requisito mínimo es tener 4 años ininterrumpidos en un organismo de entidad del Estado. Sí, la doble remuneración es todo lo relacionado a salario, es el otro módulo. Asimismo, ¿cuál es la institución responsable para la desprecarización? Si es la SFP o la institución. Realmente, los organismos y entidades del Estado son los encargados de llevar adelante todo proceso de nombramiento o contratación en el sector público. Si bien la Secretaría de la Función Pública tiene algunas responsabilidades en cuanto a la homologación de los perfiles y otras responsabilidades, los responsables directos de llevar adelante un proceso de concurso son las instituciones públicas, es decir, cada organismo y entidad del Estado. Esto también va a ser parte de otro módulo también. Las categorías vacantes se pueden asignar sin concurso interno previo. Esto también son parte de otro módulo, pero en principio les puedo decir que no se puede, que la ley 1626 es categórico en cuanto a los procedimientos para el ingreso y la promoción. ¿Los comisionamientos están reglamentados? Sí, están reglamentados. También esto va a ser en otro módulo. ¿El funcionario de IPS es o no funcionario público? Hay que analizar bien su régimen jurídico a los efectos de determinar si es o no es funcionario público. Lo que yo les puedo adelantar es que la institución o el IPS tiene una acción de inconstitucionalidad contra la ley 1626 y por lo tanto no está regido por dicha normativa. ¿Existe ya un dictamen de la SFP sobre funcionarios binacionales o no funcionarios públicos? Como les dije anteriormente, esto amerita analizar detenidamente su régimen interno, es decir, el régimen internacional por el cual fueron creadas las binacionales. La desprecarización es una política llevada a cabo por el gobierno. El concurso lo realiza la SFP, pero así, no, el concurso lo realiza la institución. Lo que la Secretaría de la Función Pública tiene algunas atribuciones, como les comenté anteriormente, sobre la homologación de perfiles, de verificar el seguimiento del proceso de concurso, pero la institución o el organismo de entidad del Estado es la encargada de llevar adelante el proceso de concurso. Más adelante, como les dije, vamos a tener todas las normativas con relación a dicho procedimiento. Los docentes que cuentan rubros del Estado en doble turno pueden ser concejal municipal. Eso también vamos a tener, vamos a analizar dentro de otro módulo. No quiero adelantarme aún. Según ese criterio, los funcionarios de las binacionales reciben un emolumento por parte del Estado y por ende son funcionarios públicos. Acá hay que analizar detenidamente, así como les dije con anterioridad, de dónde proviene los emolumentos o la parte económica, porque tenemos que determinar reciben por parte de los royalties de las energías y hay que determinar de dónde provienen esa percepción. También va a estar un módulo especial de sumario administrativo, que también esto va a ir todo concatenado dentro del sumario administrativo, que está la consulta es sobre las faltas citadas que se toman en cuenta para juzgar el Código de Ética del Poder Ejecutivo, los tratados internacionales. Esto está todo enmarcado dentro de los sumarios administrativos que se va a desarrollar más adelante.
Acá me dice sobre los salarios, ya indiqué que las asignaciones suelen ser un problema. Hay reglamentación al respecto. Esto también es parte del próximo módulo. Osvaldo dice, me refiero a que muy poco se tiene en cuenta el tema de nepotismo en las instituciones públicas, así también el tráfico de influencia. Si bien existen las normativas relacionadas a lo que hicimos mención el día de hoy, tanto del nepotismo como el tráfico de influencias, realmente hay que determinar bien acá lo que va a pregonar y lo que es fundamental es la voluntad política que se pudiera tener con relación a cada hecho que pudiera configurar estas figuras. Hay un proyecto de regulación sobre la cantidad de funcionarios que puede soportar el Estado. Esto más bien recaería, creo yo, sobre las atribuciones del Ministerio de Hacienda, al cual es el ente encargado del presupuesto general de la Nación. Entonces, yo creería de que es una competencia en la cual se debería, creería de que ellos tienen un análisis de dicho contexto. Acá me dice, es una remuneración lo que reciben los concejales municipales, pero no del Estado. Según entiendo, pues dicha remuneración no está prevista en el presupuesto general de la Nación. Sí, realmente hay que ver si está prevista o no dentro del presupuesto general de la Nación, pero los concejales perciben su dieta de la intendencia o de la municipalidad o del municipio donde está prestando servicio. Y les consulto, ¿las municipalidades no son parte del Estado? La SFP como órgano rector de la función pública, ¿qué acción toma cuando llega a su conocimiento el nombramiento de un funcionario a categorías permanentes sin concursar? Normalmente pasa en enero de cada año. Si ocurre esta situación, ¿se debería o se debe de realizar una denuncia respectiva en la Secretaría de la Función Pública, específicamente ante la Dirección de Transparencia y Anticorrupción, el cual se aboca a la investigación pertinente y una vez culminado eso, realiza las acciones que se debería de tener tanto por parte de la institución afectada como otros organismos que pudieran tener alguna reclamación sobre el caso? Veo que la mayoría de las consultas que restan son todo temas de salario, de desprecarización. Estos son temas que vamos a estar desarrollando más adelante. Si no hay, creo yo que es muy oportuno hasta aquí llegar. Les pido encarecidamente, por favor, que todas las consultas que faltan evacuar nos remitan al correo que está dentro de la plataforma y a medida que podamos iremos evacuando dichas consultas. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes el día de hoy. Para mí fue un placer estar con todos ustedes. Un abrazo de la distancia, éxitos y muy buenas tardes.